Adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Iniciamos con la apertura de la propuesta de la licitación ADQ, diagonal LPN, diagonal 002, diagonal 2021, para la adquisición de dos camiones de colectores de basura. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a nombrar, lista de asistencia, ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Jorge López Sosa. Presente. Ciudadano José de Jesús Reynoso Flores. Presente. Ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla. Presente. Ingeniero José Aceves Padilla, no acudió. Licenciado Jesús Adriel Peraza López. Presente. Licenciado José de Jesús Mauricio Vargas Gámez. Presente. Y como invitados especiales, la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. El licenciado en Notaría Pública, Salvador Hernández Cedillo. Presente. Y como área requiriente, el licenciado Juan José Navarro González. Presente. Y de área, del parte de área de aseo público, el licenciado José Fabián Martín Villalobos. Presente. Muchas gracias, comentarles hay coro. Y comentarle al comité que hay cuatro proveedores que se registraron en tiempo y forma. Uno es importador y exportadora de equipos municipales S.A., que viene en representación el ingeniero Víctor, bienvenido. También nos acompaña la empresa Ingeniería Metálica y Maquinaria, que viene en representación el ciudadano José Ramón. Presente. Bienvenido. La siguiente empresa es Equipos y Metal Mecánico de Occidente S.A.D.C.B., que viene representada por el ciudadano José Arnoldo. Presente. Y también... también viene la empresa Grupo Celca SADCB, que viene en su representación el ciudadano Alberto Abraham. Bienvenido. Y vamos a empezar conforme se registra, vamos a empezar a abrir los sobres. Entonces, el ingeniero Víctor nos presentará los sobres. Estos son los que vienen fuera de la empresa. Perfecto. Comentarles, nos está presentando dos cartas, la carta 1 que es carta de aceptación de las bases. La carta número 2, que es la carta para participar en el acto de presentación de las bases, y nos está presentando dos sobres, uno que es de propuesta técnica, que es esta, y otro que es la económica, con su carátula de la carta 3, que es la carátula de la propuesta. Y vamos a iniciar con la propuesta técnica. ¿Esta es la técnica? No, esta es la económica, ¿no? No, esta es la 42, 47. Viene la 2, bien técnica y económica, pero la técnica tiene que ser esta. A ver, chécale. Ah, sí, sí, ¿da? Sí. Para el puro peto se sabe cuál es la técnica y la económica, pero hay más documentación. Vamos a abrirla. Copia simple del acta constitutiva que ahorita se la vamos a pasar al licenciado Marín para que en la parte de atrás tiene los documentos originales en la parte de la técnica, anexo 1, que es la propuesta técnica, cuenta con el currículo de la empresa, está anexando la carta 4, que es la carta compromiso de entrega, también se integró la carta 5, carta compromiso de precio fijo, también cuenta con la carta 6, que es carta garantía de productos y servicios aceptados, cuenta con la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del día 3 de junio del 2021, en sentido positivo. Cuenta con el anexo 3, carta de proposición. Trae el anexo 4, carta de acreditación. Trae copia de la base del pasaporte. Y aquí viene la copia. Trae anexo 5, que es declaración de integridad en oclusión de proveedores.
cuenta con el anexo 6, junta de la junta aclaratoria. Listo, serían los documentos, se integra la junta aclaratoria que nos ocupa. Muy bien. Le hago entrega de sus originales. Muchísimas gracias. Vamos a ver lo que es la propuesta económica. Económica viene por la cantidad total, ya hablando de la partida 1 y la partida 2, de 5.191.999.99. Viene en cantidad y letra. Entonces, no sería a favor de firmarla. ¿La repite la cantidad, por favor, Fer? Sí, regidora. La cantidad es de 5.191.999.99. 5.191.999.99. ¿Qué profesor es este? Este es, el programa se llama Recologi. Si quiere, en esta parte. ¿Y la marca del es de los camiones, verdad? Sí. La marca de las dos partidas, Carmelita. Las marcas de SR Salazar, regidora. ¿Perdón? La marca es SR Salazar. Es el camión y la prensa. Sí, son las dos partidas, Carmelita. Gracias. No, voy a agarrar la. Muchísimas gracias. Listo, entonces seguimos en orden. Por parte de la empresa de ingeniería metálica y maquinaria, por parte del señor José Román. ¿Son jóvenes? Sí. Perfecto. Nos están presentando afuera lo que es carta 1, carta aceptación de las bases. Nos está presentando lo que es la carta 2, carta para participar en el acto de presentación. Trae carta poder simple, copia de la credencial y lo está presentando los sobres, tanto de propuesta económica como propuesta técnica, con su carátula, que es la carta de la propuesta técnica económica. Vamos a abrir la propuesta técnica. Muy bien, señor.
certificada y copia simple del acta constitutiva, traer copia certificada y copia simple del poder notarial, y copia certificada y copia simple de la identificación del apoderado legal. Igual voy a pasar todos esos documentos de sanción o adicción. Trae fichas técnicas, cuenta con el currículum de la empresa, trae la carta 4, carta de compromiso de entrega, carta de distribución y respaldo del fabricante del chasis y cabina, manifestación de garantías del chasis, cabina, manifiesto que son fabricantes de las cajas compactadoras, carta 5, carta de compromiso de precio fijo, carta 6, que es la carta de garantía del producto y servicios ofertados, trae la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales de la fecha 9 de agosto de 2021 en sentido positivo, trae el anexo 3, carta de proposición. Cuenta con el anexo 4, carta de acreditación. También integró lo que viene siendo el anexo 5, declaración de integridad y no exclusión de proveedores. Trae un manifiesto de refacciones, manifiesto de normas, manifiesto de lugar de entrega. Trae algunas otras cartas, pero las que se solicitaron aquí. El sobre de la propuesta económica. ¿Y si lo abres por la parte de abajo? Más fácil, ¿verdad? Sí. Más fácil. Partida 1 y partida 2, siendo el total de 4.000.000.
361,484 pesos. Tanto en letra como en número. ¿Me repite la empresa, Pen, por favor? La empresa es Ingeniería Metálica y Maquinaria Mexicanas SADCB. Y repito la cantidad de la propuesta económica. La propuesta económica es por la cantidad de 4,361,484 pesos. ¿Y la marca de los camiones? Rino. Es marca Rino. ¿Listo? Gracias. No, Jesús nos vuelve a ayudar a firmarlas. No, si estas son para eso. Continuamos entonces con la empresa Equipos y Metal Mecánico de Occidente, que viene por el ciudadano José Armando. O sea, hay que cambiar el nombre. Gracias. Muy bien, comentarles, nos trae cartas fuera de los sobres, que es la carta poder, copia de la credencial, carta 1, carta de aceptación de las bases, y lo que es la carta 2, carta para participar en el acto y presentación de las propuestas. Ahora viene con original y copia. Y nos está presentando el sobre de la propuesta económica con la carátula y el sobre de la propuesta técnica. Vamos a abrir el sobre de la propuesta técnica. ¿Vale? La empresa se llama Equimoza. De Equipos y Metal Mecánico de Occidente. Thank you.
El documento cuenta con copia certificada y copia simple del acta constitutiva, sus modificaciones, copia certificada y copia simple del poder, copia certificada y copia simple de la identificación del apoderado legal. Lo cual da el nombre de la institución municipal. Propuesta técnica, trae el anexo 1, que es en efecto la propuesta técnica. Currículum. Carta 4, carta compromiso de entrega. Trae carta de distribución y respaldo del chasis, cabina y caja compactadora de basura. Trae manifiesto que son distribuidores autorizados. Carta 5, carta compromiso de precio fijo. Cuenta con la carta 6, carta garantía del producto y servicios ofertados. Trae la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del día 23 de agosto de 2021. Positivo. Trae el anexo 3, carta de proposición. Trae el anexo 4, que es carta de acreditación. Anexo 5, declaración de integridad y no corrupción de proveedores. Y nos trae, anexan algunos folletos. Incluyendo la partida 1 y la partida 2, es por la cantidad de 4.544.462.40 pesos. Repito la cantidad: 4.544.462.40 pesos. ¿Y la marca qué? ¿Qué marca es la que maneja? Rino. ¿Rino? Marca Rino también. Perfecto. Gracias. No, eso nos ayuda otra vez a firmar. Bueno, te tocó todo así, no sé. Otra vez le ayuda, no puedo que lo mismo. Antes, después será café de nada.
Sí. Sí. ¿Todo bien? Aguantando el calor. Sí, ¿verdad? Muy bien, entonces continuamos con la siguiente empresa que es Grupo Cerca y viene el ciudadano Alberto. Trae la propuesta técnica y la propuesta económica con la carátula y también cuenta con documentos fuera del sobre, que es la carta 1, que es carta de aceptación de bases, y carta 2, carta para participar en el acto de presentación. Vamos a dar apertura a la sobre de la propuesta técnica. Cuenta con acta constitutiva, poder notarial, identificación oficial del representante legal y traen también los traen original, nos lo entregamos el licenciado Mauricio. Técnica, trae el anexo 1, trae el cumplimiento de normas, catálogo del camión, también el catálogo de la caja recolectora, cuenta con currículo de la empresa, trae la carta 4, carta de compromiso de entrega, trae una carta de apoyo. Carta de apoyo es respaldo de distribuidor. Carta de apoyo de las cajas. Carta 5, que es la carta de compromiso de precio fijo. Cuenta con la carta 6, carta garantía del producto y servicio ofertado. Trae la hoja de cumplimiento de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, que viene del día 18 de agosto en sentido positivo. Cuenta con el anexo 3, que es la carta de proposición. Anexo 4. Carta de acreditación, anexo 5, que es declaración de integridad y no colusión de proveedores. Son los documentos que integran el software. Bien, vamos a hacer apertura del sobre de la propuesta económica. Sí. De la propuesta económica, incluyendo la partida 1 y la partida 2, es por la cantidad de 4,477,400 pesos. La cantidad es por 4,477,400 pesos.
¿Me repite el nombre del proveedor, por favor? Es Grupo Celca SADCB. ¿El nombre cuál es? Muñoz Laca. Muñoz Laca, creo que. ¿Grupo Z? Celca. 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 S-E-L-K de kilo A-L. Celca. ¿La marca? ¿La marca me dices que era Muñoz? Es Muñoz Laca. Muñoz. ADQ, diagonal LPN, diagonal 002, diagonal 2021, para la adquisición de dos camiones recolectores de basura, siendo las 10:23 del día 24 de agosto del año 2021, en la avenida Matamoros, número 814, local 7, Colonia Centro, en Tepatlán de Morelos, Jalisco, y con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 163 y 165 del Reglamento de Compras, Bienes y Contrataciones de Servicios para el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, dio inicio a la apertura de propuesta de la Licitación Pública Nacional ADQ, diagonal LPN, diagonal 002, diagonal 2021, para la adquisición de dos camiones recolectores de basura, estando presente y enlazados virtualmente los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, regidora presidente del Comité de Adquisiciones,
El ciudadano Jorge López Sosa, en representación del presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepetlán. El ciudadano José de Jesús Reynoso Flores, en representación del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable. El ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Colegio Tepetlán de Ingenieros Civiles de Jalisco AC. El licenciado José Jesús Adriel Peraza López, en representación del titular del órgano interno de control. El licenciado José de Jesús Mauricio Vargas Gámez, asesor jurídico. El licenciado Fernando Plasencia Íñiguez, director de Proveeduría, así como los invitados, la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, regidora, el licenciado en Contraloría Pública Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, asimismo, el licenciado Juan José Navarro González, jefe de Patrimonio, y el licenciado José Fabián Martín Villalobos, jefe de Aseo Público, con varias requirientes. La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta del Comité de Adquisiciones, la regidora Norma del Carmen Orozco González, quien concedió el uso de la voz al licenciado Fernando Plasencia Íñiguez para la apertura de las propuestas de las licitaciones, siendo las siguientes. Por parte de la empresa importadora y exportadora de equipos municipales SADCB, se hicieron la propuesta económica por la cantidad de 5.191.999.99 de las dos partidas. Por parte de la empresa Ingeniería Metálica y Maquinaria SADCB, por las dos partidas hizo una propuesta económica por la cantidad de 4.361.484 pesos. Por parte de Equipos y Metal Mecánico de Occidente SADCB, por parte de las dos partidas la propuesta económica fue de 4.544.462.40 pesos. Y por parte de la empresa Grupo Celcat SADCB, por las dos partidas hizo una propuesta económica por la cantidad de 4.477.400 pesos. Aprobado por los presentes, se concluye la presente junta de apertura de la propuesta, siendo las 10 horas con 58 minutos del día 28 de agosto del 2021, cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la licitación ADQ, / LPN, / 002, / 2021, informando a todos los presentes que el fallo se realizará el próximo martes 31 de agosto de la presente anualidad en punto de las 16 horas en la sala de juntas, ubicada en Avenida Matamoros 814, local 7, Colonia Centro, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y publicado en la página www.tepatitlan.gov.mx, /proveeduría/licitaciones. Se pone en consideración, ¿están de acuerdo en el acta? Entonces paso el acta para sus firmas.
todas las obras del proyecto. Sí. Vamos a juntarlas. Si gustan con estas firmas, se las podemos entregar. Y si gustan con todas las firmas, nosotros las vamos a publicar en la tarde a las 4 y ya lo pueden bajar de ahí. Marta los acompaña y quien guste, ella les está entregada de un rato. Muchísimas gracias, Marta.